El caso de la tabla periódica de los elementos. Sherlock Holmes, la verdad, no tiene remedio. Cree que la tabla periódica de los elementos es un caso misterioso, digno de investigación. Está tan seguro de resolver el caso que les ofreció a sus compañeros de clase explicarles la tabla periódica sin saber absolutamente nada sobre el tema. Al intentar memorizar la tabla, Sherlock se aburrió tanto que hasta se mareó. Por lo que ha decidido utilizar su famoso olfato de sabueso. Por cierto, invencible para resolver casos misteriosos como este. La tabla periódica parece una gran casa con 7 pisos y 18 columnas, con más de 100 cuartos en donde habitan los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto no le dice mucho a Sherlock. Sin embargo, le da una pista muy interesante al mencionar el número atómico. Los elementos están formados por átomos que contienen 3 tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. El número atómico representa la cantidad de protones que se encuentran junto con los neutrones en el centro o núcleo del átomo. Los electrones se encuentran girando muy rápido alrededor del núcleo, recorriendo sus órbitas o niveles de energía. La primera organización de la tabla periódica en columnas y pisos se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en el siglo XIX recopiló información acerca de las propiedades físicas y químicas de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Mendeleev creía firmemente que los elementos ordenados en las columnas de esa gran casa compartían propiedades químicas similares. Al organizarlos de acuerdo a su masa atómica, la clasificación fallaba una y otra vez, pues las propiedades de los elementos no eran similares en algunos de los casos. Mendeleev pensó que ya que ciertos elementos no se comportaban como deberían, su masa atómica podría estar mal calculada. Sin embargo, el tiempo probó que el cálculo de la masa atómica era correcto. A Sherlock, este Dmitri, que sería muy viejito si viviera, realmente lo ha impresionado, pues se le ocurrió un código que reglamenta la conducta de más de 100 elementos. Su único error consistió en que los clasificó de acuerdo a su masa atómica en lugar del número atómico, porque este fue descubierto hasta 1913. En la actualidad, la tabla periódica está organizada en 18 columnas llamadas grupos o familias, cada una con su número, aunque todavía hay algunas con la clasificación antigua que incluía letra y número. Los 7 pisos de la casa son los llamados periodos. Cada elemento de la tabla ocupa una habitación de la gran casa y está representado por su símbolo, número atómico y masa atómica. Los elementos de los grupos A son llamados con frecuencia representativos porque sus propiedades siguen una progresión regular. Los elementos de los grupos B son llamados de transición y muestran desviaciones considerables con respecto a la progresión del resto de los elementos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, del que Sherlock tendrá que hacer un estudio minucioso, pues su comportamiento es bastante sospechoso. De
De los elementos conocidos en la actualidad, la mayoría son metales. Al pensar en metales, nos imaginamos al hierro, a la plata o al cobre. Sin embargo, existen otros metales como el calcio, el sodio o el potasio que tienen características comunes con los metales, como la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y de fundirse a alta temperatura. Por el contrario, los no metales, como el oxígeno, no conducen la electricidad ni el calor y se funden a baja temperatura. A ambos lados de la línea que divide a los metales y a los no metales, encontramos a los metaloides, elementos con características similares a las de ambos tipos. Sherlock ya se siente genio. De su investigación preliminar, ya sabe que existen metales, no metales y metaloides, y que el hidrógeno se comporta de una manera muy peculiar. También sabe que los elementos de una misma familia tienen propiedades similares. Al analizar los elementos de manera vertical, Sherlock encuentra, con su peculiar olfato, que algunas propiedades de los elementos varían de una manera regular, de izquierda a derecha, a lo largo de los periodos. Estas propiedades incluyen la reactividad, el tamaño del átomo, las propiedades metálicas y el acomodo de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo de acuerdo a órbitas o niveles de energía. Cada órbita tiene un número determinado de electrones girando alrededor del núcleo. En la primera órbita siempre hay un máximo de 2 electrones. En la segunda 8, luego 18, 32, 18, 8 y 2 respectivamente. Las órbitas se completan de acuerdo al número de electrones que tiene cada elemento. Por ejemplo, el litio tiene como número atómico el 3. Con 2 electrones en su primera órbita y solo 1 en la segunda. Este electrón en su última órbita le da al átomo de litio una valencia de 1. Al otro lado de la gran casa encontramos al flúor con número atómico 9. El flúor tiene 2 electrones en su primera órbita y 7 en la última. La falta de un electrón en su última órbita le dará una valencia de menos 1. La habilidad de los elementos para combinarse con otros y formar compuestos depende directamente de su valencia. En el caso de los grupos encabezados por el litio y el flúor, la reactividad es muy alta porque fácilmente ganarán, perderán o compartirán un electrón para completar sus órbitas. En estos grupos se encuentran los metales y no metales más reactivos que existen. Son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. Siempre están acompañados formando compuestos. Además, existen en la tabla otros grupos como los alcalinotérreos, los metales de transición, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y los halógenos. Con un comportamiento muy extraño y digno de investigación, encontramos también a los lantánidos y los actínidos. Su comportamiento es tan similar entre sí que podrían vivir todos en la misma habitación. Los actínidos, para no quedarse atrás, misteriosamente son todos radioactivos. Además, en la tabla periódica existe un grupo cuyos elementos son todos gases, con una valencia igual a 0. Difícilmente se combinan con otros, por lo que se les conoce como inertes o gases nobles. Son tan escasos en la atmósfera
que fueron descubiertos casi 50 años después de la propuesta de Mendeleev. Sherlock, un poco cansado, pero orgulloso de sus habilidades de detective, ya está listo para dar a conocer a sus amigos sus novedosos descubrimientos.